Y después tenemos una noticia bien interesante también relacionada con Apple. Telegram, a través de su último beta, que acaba de salir el día de hoy cuando estoy grabando esto, acaban de actualizar su aplicación para que funcione con Announce Messages de Siri. Esto es una funcionalidad que era exclusivo para la aplicación de iMessage, para la aplicación de mensajes en el iPhone y en todo el ecosistema de Apple, pero no le habían permitido acceso a otras aplicaciones hasta ahorita. Entonces Telegram es la primera aplicación en tener acceso a este soporte, donde te llega un mensaje y Siri te puede leer los mensajes que están entrando y tú le contestas a Siri y Siri manda de regreso un mensaje súper fluido, sin necesidad de decir manda un mensaje específicamente en WhatsApp o específicamente en Telegram. Me encantó esta noticia. No uso mucho Telegram, tengo ahí el grupo de los miembros de Tech Santos y otro grupo con lo del curso de YouTube, pero fuera de eso no utilizo mucho Instagram y no me Telegram y no me meto muy seguido, pero esto me emociona porque potencialmente pudiéramos ver en un futuro WhatsApp implementar lo mismo a través de Siri Announce Messages, que creo que sería un buen beneficio para todos los usuarios del ecosistema de Apple. Esperen este tipo de cosas, de integraciones con terceros en funcionalidades exclusivas de Apple. Siempre son buenas noticias, y bien por Telegram por ser el primero en hacer esto. Por supuesto que Telegram para mí siempre está delante de WhatsApp, tiene mejores funcionalidades, funciona mejor, todo está mejor de Telegram, pero por alguna razón, al menos en mi país, aquí en México, todos utilizan WhatsApp. Esperemos que WhatsApp haga esto pronto, porque no creo que todos nos cambiemos a Telegram.